pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Los caminos de Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Salmo 139, versos 16 y 17. De muy joven comencé a trabajar. Tenía poco más de 15 años, y después de recalar en varios oficios, acabé en un taller de carpintería. Hoy, con más de 60 años, algunos recuerdos de aquel tiempo vagan erráticos entre las pesadas nubes del olvido, mientras otros se quedaron grabados en mi vida hasta hoy. Una de esas cosas que siempre recordé fueron las horas y horas que tuve que pasar lijando pequeñas molduras. Yo entonces no comprendía el motivo por el cual tenía que pasar tantas horas lijando. A veces eran 8 horas. Pero mi jefe tenía que enseñarme a tener paciencia. Pues un buen carpintero sin paciencia nunca dejará un mueble bien acabado. ¿Por qué os cuento esto? Pues porque yo en aquel tiempo no sabía la falta que me iba a hacer para ejercer mi trabajo tener aquella paciencia que estaba aprendiendo sin darme cuenta de ello. Y esto sucede en multitud de facetas y situaciones en nuestra vida cristiana. Vivimos etapas de nuestras vidas en las que no somos capaces de comprender el porqué de lo que vivimos, algo que en muchos casos nos altera y nos desespera, pues no somos conscientes de que Dios, a través de esas situaciones, está enseñándonos a ser obedientes o ser pacientes, pues Él sí que conoce todas nuestras necesidades y carencias. Por lo tanto, siempre nos llevará al punto de aprender aquello que necesitamos saber en el tiempo que tenemos que aprenderlo. Nosotros solamente podemos escribir la historia de nuestras vidas a través de la memoria, relatando lo vivido, hurgando en el pasado. Pero ¿cómo lo hace Dios? Él trabaja con nuestro presente y conoce nuestro futuro, pues Él, como dice el Salmo, conoció nuestro embrión, nos conoció desde antes aún de que fuésemos formados. Por lo tanto, ¿podemos nosotros marcar el rumbo de nuestras vidas? La paleta de colores de la que disponemos nosotros para pintar la historia de nuestras vidas es francamente pobre, si la comparamos con las posibilidades y las intenciones de Dios para con nosotros. Nunca José pudo soñar la forma en la que Dios iba a manifestarse en su vida, ni lo que iba a hacer a través de todo lo que él vivió, su abandono por parte de sus hermanos, los tiempos de esclavitud, el tiempo en la cárcel. Todo estaba siendo controlado por Dios para traer un nuevo tiempo que nadie imaginaba. ¿Y cómo estamos nosotros viviendo todo este tiempo? ¿Estamos como aquellos que miraban la cruz y pensaban que todo había terminado? Porque en la historia que Dios tenía para nuestras vidas, la cruz no era para muerte, sino para vida. Recuérdalo siempre. Para todos David era un pastor de ovejas, pero para Dios era un rey. Pedro era un simple pescador, pero para Dios era un príncipe de su iglesia. ¿Y Jesús? Jesús era un sencillo carpintero. Solo eso.
pero fue el Redentor de este mundo. Hay muchas cosas de la óptica de Dios que desconocemos. Hay muchas situaciones que atravesamos de las que desconocemos tanto su propósito como su desenlace. Permanezcamos fieles en este tiempo, convencidos de que lo que Dios tiene preparado revertirá en una gran bendición para nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.